Joan Mir assaboreix el títol mundial de Moto3 a la vegada que ja té posat el punt de mira. A la nova aventura Moto2, el bot a la segona cilindrada suposa pràcticament posar el compte quilòmetres a zero. És bastant guai el hecho de aprender de cero, porque es como que yo ahora empiezo de cero, parece que acabo de entrar en el mundial otra vez, como con moto nueva, rivales nuevos, y es bastante guay. Una de les primeres passes per afrontar en garanties el repte Moto2 és guanyar quilos. Mir explica amb aquesta naturalitat com viu el procés. Sí, me cuesta un poco, pero estoy disfrutando de coger los kilos. Estoy comiendo un poco más, pero sobre todo lo estamos haciendo a base de batidos y gimnasio y esto. En la mateixa naturalitat explica en qui troba que té similituds a l'hora de pilotar. Bueno, yo creo que me parezco un poco más por la altura y por todo esto a Rossi, porque es bastante alto comparado con los otros pilotos, ¿no? Y yo pues creo que voy por el mismo camino de altura y de todo esto, y con la Moto3 y en su caso con la 125 creo que teníamos un similar en la agresividad y todo esto. Si Mir segueix, l'estela de Rossi els propers anys serà una notícia extraordinària per a l'esport balear.